Sofía es actriz, cantante y compositora. Después de pertenecer al grupo de pop RBD, inició su carrera como solista. Está en SQTV para platicarnos de su primer disco, Extranjera. Estamos, qué bueno que nos sigan acompañando el día de hoy, porque en School TV cada día se pone mejor el asunto. Yo estoy emocionado, siempre me emociono con esa risa, ¿verdad? Ella es Dulce María, qué bonito que viniste a la casita. Muy bien, ya por fin ahora sí estoy aquí en la casita, en el estudio que tanto habíamos dicho. Y pues muy contenta ahora sí con el disco, con la primera parte de mi disco, Extranjera, en mis manos. Y pues nada, para platicarte un poquito. Este disco definitivamente es muy auténtico, porque es lo que yo siento. Créeme que para eso fue como también un gran reto para mí. Tienes que te dio re bien. Yo estoy muy contenta. Estoy empezando sola, pero la respuesta afortunadamente ha sido muy buena. Ha habido mucho apoyo de la gente. El próximo sencillo también ya va a salir. Y pues ya por fin el disco, que es lo que me tiene como más ilusionada, que es como lo que he estado trabajando pues desde hace mucho. Estoy empezando y hay canciones mías, y por eso es que me siento bien y orgullosa con este disco. Rápidamente, ¿qué van a encontrar? ¿Amor, desamor? Extranjera es porque en este momento no tengo un lugar en el... mi corazón no tiene un lugar a donde pertenezca. Y de eso hablan como todas las canciones, ¿no? De pronto cuando te entregas a alguien y que simplemente nunca logró, o sea, que siempre fuiste ajena a esa persona, ¿no? Fuerte también otra que se llama Ingenua, que a cuántas no nos han dormido con cuentos de hadas. Hay una que me gusta mucho que se llama Luna, que yo le escribí y que me gusta mucho porque también es para bailar. Sí, ya voy a terminar el día de hoy porque Dulce tiene 250 millones de compromisos. Parece que va a tener un contrato con Robert Pattinson para una nueva película. ¡Dulce el Clauti! ¡Vito! Ya vi tus fotos con él. No puede ser, no lo puedo creer. ¿Cómo llegar y conseguir ese sueño? Hay que aferrarte a lo que quieres, a tus sueños y prepararte. Yo creo que eso es como lo... Y tener paciencia. Vamos a despedirnos con una sonrisa natural, ¿no? Así, ya sabes, de la del otro día. 5, 4. Esto es School TV, nos vemos. Dulce, un placer verte, ¿eh? Igualmente. Gracias, bye. Adiós, cámbiale. No, y si me llamas ya no estaré dispuesta. Pues si me escribes ya no esperes. Seguimos con Marta y Gareda, el grupo Pandora, Magos Herrera, Kylie Minogue, el grupazo Fangoria, Train, Ana Torroja y el Top 5 de Tech Universitario. Y recuerden que en School TV se los vamos a enseñar todo. Ser chavo es cool. Es la edad de los cuates, la edad de la punzada, la edad del barrito. Pero también es la edad en la que empiezas a pensar en tu futuro. ¿Estás listo para enfrentarlo? Solo en Tec Universitario puedes cursar tu bachillerato en año y medio con validez oficial. Con dos opciones, semanal o sabatín. Llama ahora y verás por qué Tec Universitario piensa en tu futuro.